Estamos de vuelta en el gusto de las 12. No puedo creer. Señores, aquí lo que... Ay, Dios mío. Mira quién, miren, llegó. Quién llegó. No puede ahora. Ser. ¿Qué es esto? No. ¡Mi vida, mi tesoro! Estoy buscando a mi amor, a Yelida y a Enrique. Porque estaban aquí, mi amor. Y no es verdad, mi vida. Que a ellos lo van a invitar. Y yo no voy a estar. Se pero por Dios. De ir ahora mismo. Ellos acaban de ir. Ellos fueron ahora Enrique mismo. Se fue hace ay, qué un minuto. Fuerte. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, señores, Pito. Pito, ¿cómo te sientes? Ñonguito, amores, hola. ¿Cómo te sientes, cariño? Hola, ¿cómo estás, Pito? Ay, Dorfi, hija, pero tú estás. Dime, querida. ¿Taque? ¿Qué taque? Ella está bien. Ella, tú estás baratadita, amor. Pero no, no me la cabe, pitoniza. No. Me ves muy barata, muy barata. Como dice Yelida, un poquito de baratadita. No, ella aguanta closón, no la provoque. Ah, okay. Mira, pitoniza, mira, tú siempre andas con toda esa energía. Mi vida, sí. Desde que yo me monté esta peluca y este maquillaje, mi amor, ya a mí se me mete como una vaina en el cuerpo. Que Dios me ve yo lo que quiero. Ay, mi madre. Están ladrando y todo. Pero óyeme una cosa. Ese abanico. Ajá. Explícame. Hay un personaje que usa un abanico que yo creo que fue que lo copió de ti. Me imagino, more, porque viven copiando. Uno trata. Sí. Tú ves que en Instagram uno viene y sube las cosas y de una vez vienen y la copian y ya dije que son ellos que las suben. Sí, porque eso es tuyo, el frag. No, entonces. Hay muchas cositas. El cómo, el anja, mi amor. Eso es tuyo. Fabuloso. Eso es tuyo. Loquito, yo te estoy mirando. Nosotros tenemos algo pendiente. Te voy a mandar un DM. Cuando tú quieras, amores. Ah, bueno. Su declaración de amor, por favor. ¿Y cómo te llegan las informaciones que ustedes dan? O la que tú das específicamente. Mira, mi cielo. Particularmente el DM funciona mucho. Sí. Las personas mandan muchas noticias. Chivatean a uno. Espera. Y no hay mucho fake news. Por ahí. Mi vida no. Noticias porque falsas. Es que todo no, porque todo llega. Y además, yo particularmente averiguo las cosas. Si a mí me dicen, ay, mira, que Dorfi está mangando con alguien, yo vengo y le tiro a Dorfi, mi vida, es verdad. ¿O es mentira? Y yo te digo no. Entonces yo digo que sí, more. ¡Sí! ¿Para qué pregunté, more? Que es lo importante. ¿Para qué preguntaste? ¿Cómo que no tiraste para adelante? Tú preguntas y tú dices lo que tú quieres. Y entonces uno le mete el sazón. Dorfi no está mangando, pero ella ha hecho algo. Ella dice que no, pero por algo ese río está sonando. Pero particularmente las redes sociales son sumamente activas en eso de... Ahora hay un segmento en el programa, lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca, amor. Sí, pero mi sí, vida, pero la gente gusta ese, te vas a mandar. Óyeme, la foto de Amelia Alcántara, a mí me la mandaron. Sí. Que ella salió como con un enterizo, que se le veía como el moñoñón. Mi amor, esa foto me la mandaron. El bizcocho. Sí, el bizcocho, esa foto me la mandaron como 700 veces. No, y que, óyeme una cosa, eso de lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Sí, me moré. Qué susto. Lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Yo veo como que en televisión hay gente que sube un contenido, uh-huh, pero tú estás subiendo otro por las redes. Uh-huh. Ay, sí, porque te uh-huh gusta ese contenido. Ay, mi vida, perdón. Señores, esto es un programa de radio, pero hay una maldita cámara al frente que hay que estar haciendo mueca a la cámara. Ay, pero mira qué linda, aquí. Mira qué linda. Allí, pero ahí, harta. Te ve bonita, te ve bonita. Dale un close up ahí. Mira qué boca. Ay, Dios mío. Pero sexy. Mi vida, mira qué es lo que pasa. Particularmente mi página es doble sentido, chisme, morbosidad. Mi vida, a mí me encanta lo morboso. Sí. Me encanta el chisme. Pero la pitoniza no se mete directamente con la gente, ¿eh? No. No ofende. Yo más muevo el humor negro, como dicen. Sí. ¿Tú me entiendes? Te gusta los relajos. Los relajos, el morbo. ¿Tuviste la foto que subió el lápiz, more, los otros días? ¿Cuál fue esa? Ah, la del gimnasio. No, en el gimnasio, more. Yo no ahí la vi. Me di cuenta. No, pero mi vida, ahí me di, mi vida, a mí no me hable que sea mentira o no, pero que eso, yo conozco de este material. Pero espérate, sí, eso no lo que conozco sabes. Cuando una cosa es grande y chiquita, madre, yo la veo. Ah, okay. Pero eso no fue Photoshop. No, mi vida, yo lo que me... Es que tú eres morbosa, amor. Yo me fijé, yo me fijé que mi amigo el lápiz tiene un iPhone y no el 11, more. No el 11. Yo me estaba fijando en eso. Oye, ¿qué es lo que ella estaba mirando, more? ¿El que se le veía el... Tú eres fuerte. Yo nada más dije, señores, eso es Photoshop. Eso es Photoshop. Porque, de cerca. Claro, porque las pesas de 20 se veían como de 50. Sí. Era por eso que ella está diciendo que es Photoshop. Y de seguro tú, como estás dolido, more. No. Según dicen que tú vives cerca, more. ¿Quién? Sí, ahí al bla. No, nosotros somos... ¿Qué lo han dicho? Nosotros somos del combo de los cortijos y su combo. Bueno. Somos
Pito, pero como humorista. Mira, Pito, para pero dar risa. Me dicen que. Porque mira, cuando uno lo ve, se encuentra que a uno le da risa. Para dar risa. Y eso es. Con eso que tú vienes. Cuando te y dicen ahí se fajan a hacer chistes. Dice, con eso que tú vienes. Pito, vamos a llevar esto suave. Okay, vamos a llevar esto suave. Eso va a ser difícil. Yelida, mi amor, hola, Yelida. Ay, yo no sabré que tú me llamas a mí. Ay. Yo no estoy en nada de nada. Son las 4, Yelida. Yo sé que llego un poco tarde, pero está haciendo emergencia. Ahora que tú me hablas, Yelida, ¿cómo se llevan ustedes en el programa? Ay, sí. La verdad, dime la verdad. Una pregunta muy interesante, More. ¿Cómo nos llevamos en el programa? Pero defíneme cada uno de cómo se llevan. Tú More, cada uno. Nos llevamos malísimo. Mal. No, mi vida, no. Ahí óyeme una cosa, particularmente en el programa, uno espera a que a Yelida le pase algo malo. No a burlarse. No relaja. A Enrique, a Ali David, a José Ángel, uno espera eso. ¿Y eso es así? Sí, More. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes son compañeros. Yo llego al programa, hago el programa y me voy. Ya después de ahí, yo si no tengo que etiquetar a Yelida, no la etiqueto porque es una zarosa, no me etiqueta a mí en las fotos. Ah, es que ustedes no se ahí, pero entonces yo no me mezclo mucho con ellos. Con Ali David es que más o menos. Tenemos una conversación. ¿Y Enrique? Enrique siempre está de viaje, siempre está ocupado, siempre está durmiendo. Entonces. Pero ustedes no se juntan ni que vamos a cenar hoy. No, More. Ni no. Vamos a beber un traguito. No, More. No son amiguis. No, amiguis no. No son íntimis. Hacemos el programa y yo cojo ahí. ¡Fuap! No son íntimis. No, ninguno. Ay, no. Pero cuidado si eres tú la conflictiva, Pitonisa. Sí, porque es verdad. que la grave eres tú, la mala eres tú. Que la mala soy yo. Bueno, cuando Pito, viene a ver. Pero porque yo se los canto en la cara todo lo que tengo que decir. A todo el mundo. Yo tengo doble cara, ¿ok? Sí. Bueno, Pito, pero dicen que los artistas son muy sensibles aquí, principalmente los urbanos dominicanos. Sí, mi vida. Explícame de eso. Hay muchos artistas que cuando quieren promocionar un tema, ahí sí te buscan. Están muy simpáticos. Ay, mi amor, ay. Sí, ahí sí te buscan y te etiquetan y todo, pero cuando tú hablas algo, mi amor, ay, mi vida. Las malas palabras que te llueven. De todo. No hay una cosa más plebe la boca que el sujeto, mi amor. Y Toxicrow. Ey, cuidado con Toxicrow. Toxicrow es fuerte. Mi vida, el sujeto es mío. Tú vienes y menciona la insuperable en algo. Y él te manda un listín desde tu maldita madre. ¡Póngale pi! No, espérate, que esto no es. Tú le vas a poner pi. Una, dos y tres. ¡Tu maldita madre! ¡Hijuela! ¡No! ¡Azará! No, espérate, mi amor, es un texto, pero mira, no te han amenazado ni te han intentado agredir. Espérate. No te han amenazado ni te han intentado agredir. Espérate. Esto está caliente. Este programa termina a las 6 de la tarde. No, termina a la 1. Mira, sí, para que vengan. No, diga a la 1 que ahorita vienen y me esperan. Me esperan que ya fuera, More. Principalmente. Cuando terminamos el programa salimos por atrás, More. ¿Verdad? Ay, niña. Pero espérate, déjame decirte, ay, Pito. Cuidado, no llegó nadie. Que yo, para que no me cierren el programa también. ¿Te sigo leyendo el mensaje de Toxicrow? No, gracias. Vamos a dejarlo gracias, ahí. Pitonisa, tú empezaste en el programa Focus. ¿Fue? Todo lo que una cámara puede captar. Con Carmen Elena Manrique. Mi amiga y hermana Carmen Elena. ¿En qué está Carmen Elena? Hace tiempo ella no se casó, tiene como 7 muchachos, vive para Miami. Ah, no, pero está bien. Vende casa. Y ya, amores. Rica para allá. Es rica para allá, amores. Bien. Sí, o sea, viene. Dejó el artistismo para siempre. Ajá, amores. No, pero mira, Carmen Elena tiene un talentazo. Muy bella. Y canta muy bien. Yo recuerdo, yo vi una función con ella que era el show del bolero. Ajá. Ella estuvo ahí con Daniel Zarco. Y ella es actriz en Venezuela, hizo muchas novelas, vino aquí. El programa duró mucho tiempo, Focus, que era el único programa especializado en telenovelas, More. Ay, pero me veo bonita. Tú te estás hermosa. Las tres gente que tú tienes. ¡Ey! ¡Diablo lo dijo! ¡No, no se lo dijo! ¡Tú tienes! ¡Se lo dijo! ¡La arruinó! ¡La arruinó! Mira, tú eres mi hermana y amiga. Tú tienes tres gente en el vivo. ¿Qué busco yo hablando con un amigo? ¡Maldito! Yo le he dicho que fue un grupo de WhatsApp. Mira, son 11, eran 13. La arruinó. Son 12, ya son 12. Son 12, ya, More. 12, ya. Pues esos 12, me imagino que hay uno que no me sigue. Sígame, la Pitonisa oficial, More. Con 2F. Pitonisa, dime More. De figuras que tú no te pueden ver ni en pintura. Vuelvo y te repito, que son enemigos tuyos. Vuelvo y te repito. Particularmente la Pitonisa no se mete directamente, no ofende. Entonces yo casi no tengo problema con
nadie. Sí. Una vez yo dije algo de Crazy, precisamente. Dije algo en el programa y me mandaron a decir, ¿dónde te veas te voy a partir? Viene el pi. Entonces, un día yo llegué aquí, se habla español, y me dijeron que Crazy estaba en el estudio. Yo me quedé en el carro. En el pasillo. En el carro. En el carro. Hasta que yo no vi que ese moreno salió y se fue, no me desmonté ni vuelta. Ay, mi madre. Pero gracias al Señor, mi vida, nunca he tenido problema con nadie. Gracias, bueno, bueno. Señores, vamos a bajar un poquito la temperatura de esta entrevista. Vamos a ir a una pausa. Luego de la pausa seguimos conversando. Con los tres seguidores. Con los tres seguidores. Ahora son tres. Vamos a la pausa, ya volvemos. Yo voy a hacer un envío. Estamos de vuelta en el gusto de las 12 y también en el live de Dolphy. Nos puede seguir. ¿Cuál es el live de Dolphy? Para que quieran ver la a la persona. ¿Es tu manera de difundir el programa? No, nosotros estamos en vivo de ella. No, nosotros estamos en vivo también a través de la cuenta del gusto de las 12. Ahí sí. Estamos en vivo también en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio. También estamos en Deezer. Estamos en Dominican Network. Wow. ¿Tú estás viendo esa televisión que está ahí? Esa televisión que está ahí, ese somos nosotros, estamos en vivo en YouTube con esa resolución. Y nos estamos viendo también en televisión porque en Vega TV nos pueden ver en Claro, en el canal 48 y en Altiz 52, claro. Bien, y en TV Quisqueya en Estados Unidos en el 1096 de Óptimo. Pero Dios mío, más que Hochi. Estamos full. No. Mira, tú te ves más que Hochi, tú deberías estar en televisión. No, estamos en más sitios que Hochi, que nos veamos más, no sé. No, mi vida, el programa nuevo de Hochi como que... ¿Qué? Como hace señalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el programa de Hochi? No sé, more, es que como que faltan los profesionales, falta Ñonguito, falta Juan Carlos. Falta el maestro. Él viene y se recuerda en el lío, en el otro, entonces mi vida. Ah, bueno. O sea, tú estás acabando con el programa de Hochi. Sí, more. Pensé que me iba a decir que porque no. Porque ustedes acabaron en los comerciales, more. No, nosotros no acabamos. Hay que expresarlo. ¿Quién acabó? ¿Quién? Juan Carlos acabó con él. Yo sabía. ¿Y quién va? ¿Y quién va? Y Dorfi también. Lo acabó fue Ñonguito. No. Y el maestro me Samuel. Mi foto. Te debo una foto. Talan viendo, Ñonguito, talan viendo. Mira, Pito, no tú tienes como un affair con el Nagüero. Ay, Dios. Es verdad que a ti te... Pero de verdad, ¿tú te gusta el Nagüero? Sí, mi vida, porque es que el hombre es feo. Porque él es feo, amor, ¿eh? Sí, él no tiene sin amor. Duda. El sin hombre duda. Feo tiene su como su encanto y entonces el Nagüero como tan... ¿Qué es lo que más te gusta del Nagüero? Cuidado. No, porque él tiene un cuerpo bien. El cuerpo está bien. Lo macho que es. Como fuerte es. Él le gusta darle a los hierros. A veces me fijo en cómo le quedan los pantalones. Le quedan bien ajustaditos. Sí. Que eso me encanta en un hombre, mi amor. Dime tres hombres que te gusten de la televisión. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Que me gusten. Ay, yo pensaba era como que me lo había dado. No. No, pero tú puedes, tienes la libertad de decirlo. Bueno, pero ahora voy a comenzar diciendo los tres hombres que... Los tres. Que tú ves que están bien, que estamos buenos en la televisión. Ay, hijo. No, perdón. No, ya tú no ves televisión, more. A verdad que ahí me sacaron. No te incluya que hay gente comiendo. Es verdad, es verdad. Mi vida, mira, comenzando por el Nagüero. Me encanta el Nagüero porque se ve un hombre, a pesar, vuelvo y repito, de que es un puntico feo, pero tiene su cuerpazo y todo eso. Tiene un puntis. Un hombre que a mí me encanta. Enrique Cuelli. Enrique Cuelli. Enrique Cuelli, media lengua y todo, more, pero... Esa cualidad no iba. Él tiene su cuerpazo, aunque cuando te está presentando te dice, señora, buenas noches. Hoy estamos en el recorrido, la carrera. Yo le voy a decir a él, no hable, more, solo actúa. Enrique Cuelli es un tipo súper preparado. Sí, muy bueno. Pero nadie está diciendo que no es preparado, pero es media lengua. Media lengua. Dime el otro. En los colores magones, doado, que te acopas y todo eso. Dame. Mi vida, hombre que me gusta. Mira, yo le haré un corito a Albert Mena. Albert Mena. Albertico me sacó del programa nuevo de Hochi. Porque era tú que ibas a morir, a mí me dijeron. Y lo sacaron a morir. Lo sacaron a ti, porque entonces. Pusieron a. Yo le haré un corito. Yo le haré un corito a contra Albert. Mena, yo le crío sus gemelas. Sin problema. Sin problema. ¿Y tú has tenido algún romance con alguna persona? Del medio. Del medio. No, mi vida. Puedes decir iniciales. Han pasado cositas, tú sabes, pero no. Nada de lo no que bueno mencionarlo. Mi vida, los tres la enfoco. Yo, Dolphy, no lo enfoco más. Hay una persona.
hay una pregunta. Está Iván, Chanti. No, no, yo están trabajando todos. Okay. Aquí me hacen una, aquí me hacen una pregunta, Pito. Yo estoy, lo que pasa fue que no he vuelto. Ah. Okay. Tú sigues cobrando, more. Sí. No, yo no. Ella nunca cobró, que fue diferente. Ay, por eso se fue. Me hacen una pregunta aquí por nuestro live, que ¿cuánto cobras por poner a sonar a alguien o si te han pagado para ponerlo a sonar? Wow. Ay, Dios, qué pregunta, ¿eh? La gente son fuertes, la gente son fuertes, el diablo, more. Son fuerte. No, pero es que no hay como un precio, more, eso depende de ti. Porque si tú vienes y le hablas a uno y le dices, "Pito, mira, yo quiero sonar y eso." Ya uno tiene que ver más o menos qué es lo que uno va a hacer. Exactamente. Y ver si el sonido te va a favorecer o no. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, no, uno no pone como un precio, more, porque a mí me han dado como algo, me han dado mucho, paquete, me han dado un poco. Un paquete. Yo te voy a acabar tres veces a la semana. Te voy a pegar dos o tres maridos en el medio. Te voy a decir. Entonces, eso depende del paquete que tú elijas. Yo tengo que estar frío con la Pito, porque yo nunca he sonado ahí por mal. No, pero tú te portas bien. Si tú quieres sonar, ya tú sabes lo que tú Incluso quieres tú sonabas más cuando eras gorda. Claro. Cuando tú eras gorda, tú sonabas más. ¡Ay, la gorda! La gorda, Iván. ¡Ay, qué simpática! ¡Ay, se le fue el humor ahora! No, more. Para que tú veas que uno deja eso nada, entonces ahora hay más con Trans. Dice que las fiestas tuyas en diciembre están, mi amor, a 150. No le ponga número a esa casa. Pero háblame de tus ingresos en la televisión. Ay, mamá. ¿Cómo son los ingresos tuyos? Ella cobra mejor los shows privados. Los shows privados, las animaciones. No, show privado, stripper o algo. Stripper, no hago nada de eso. Bueno, pero hay personas que dicen, ay, pero mira, con la peluca puede hacer. Sí. Exacto. Yo voy al carro, me pongo la peluca y le hablo como la Pito. Ya. Ay, mi madre. Mi vida, particularmente, el asunto de la televisión. Sí, claro. Es como un medio necesario. Porque ya uno hace más actividades que le dejan más que la televisión. Lo que te deje como lo colateral. Ajá, yo particularmente hago concursos de belleza, concursos de canto. Siempre bueno. No. Siempre bueno. Relaciones públicas. La Pito siempre anda con un grupito como de amiga. Sí. Un grupito como de amiga. No, y de amigo. No, pero cuando yo te he visto también llevando artistas, por ejemplo. Sí, trabajo. Media Tour, por ejemplo. Sí, claro. Ahora mismo estoy trabajando con, como te digo, con concursos de belleza y así sucesivamente. Te buscas tu chelito por ahí, Pito. Y me dice, mira, ay, tú que estás al lado de Dorfi. ¿Y ella cómo se ve? ¿Y tú vives sola? Yo. ¿O tú tienes alguien que te acompañe? ¡Son rojas, niños! Si yo vivo sola, te voy a decir la dirección, el teléfono y todo. Te voy a mandar un DM. Deja de estar jodiendo con el DM, que ahorita soy yo que te lo mando a ti. Te digo, niño. Tenemos pendiente algo. Él nada más está viendo lo que se ve de lejos. Cuando te enseñen lo que se ve de cerca, te va a asustar. Y mira que comenzó diciendo, mira, Pito, pero te ves muy bien. Sí, more, yo dije que la parte de atrás. Que la parte de atrás. Señor. Yo la he tenido pendiente. Pito, vamos, nos quedan pocos minutos. Ay, pero vamos a recibir. Aquí no hay llamada, está prohibida recibir llamadas. Sí, no podemos. Vamos a recibir llamadas. No sé, la gente que quiera llamarnos lo puede hacer a través. Me encanta como las canciones. A través del 809. Me siento como en un programa infantil y todo. Como Kanki y cosas así. Ey, ey. ¿Y qué pasa? Kanki, no. 809. 809-539-88. Ay, Dios mío, 8850. 809-539-8850. Ay, Dios mío. Buenas tardes. ¿Qué pasó con depósito de esto leche? Me ha drenado. Leonito. Depósito de leche. Leonito. Buenas, no. Yo no sé lo que es. Amores, ¿tú no te acuerdas que Alexa, la de Suiza, le dijo? Tenemos una llamada, Pito. Depósito de leche. Ay, Dios mío. Pitonesa. En mi vida, espérate, como hacía Hochi. Pero deja hablar a la gente, Pitonesa. Aló, buena. Isaura, mi vida. No, ese Dolphin. Mi vida, hola, ¿cómo estás? Estamos bien, Pitonesa, pero deja hablar a la gente, mija. Mi vida, me invitaron a mí. Yo pagué un maquillaje para venir. Yo me levanté temprano. Significa que la que tiene que brillar soy yo. Tú me grabaste. No, espérate. Porque no es verdad.
señores, 809-809-539-8850. Ahí está. Buenas. También nos puede marcar a través del 829-947-9620. Buenas. Buenas tardes. Hola. Hola. Ñonguito. Dime. ¿Sí? Desde que la pitonesa llegó hasta se nubló. ¿Cómo? Mi vida, pues tú sabes lo que da en nublado y lloviendo, ¿eh? ¿Qué da? No, ¿qué da? ¿Qué da? Vida, no, no, da, no, da cosa. ¿Qué es lo que da? Eso da, como dice Yolida. Eso, cabrón, eso, cabrón. Caballo, dijo. Se entendió, se entendió. ¿Se nubla? Se entendió, caballo. Pitonisa, dime, artistas como que no logran prender, como que están forzando. Como que están forzando. ¿Cómo? Sí, artistas que están forzando. Ay, hijo, es que ya eso de artistas que están forzando. ¿Cómo te digo? Artista no. Yo me. Como por ejemplo, mi amiga Amelia Alcántara. Está forzando. Amelia Alcántara está forzando. Ella puede hacer lo que quiera, pero para sonar tiene obligatoriamente o que enseñar o decir una burrada. Sí, una burrada, dije. Una burrada, amor. Es un ejemplo. Ella sabe que ella con eso gusta y ella lo. ¿Quiénes son los buscasonidos de Instagram y de los teléfonos? Los buscasonidos. Los buscasonidos, que siempre están en las redes sociales con un show. Iniciando con el Pachá, mi vida. El Pachá, el número pobre, uno. En mi vida. No, hasta, pero, oye, habla de una persona no grata en Villa Altagracia, amor. Ah, no, no, pero. Con lo que le hizo a Sergio. El sábado, vamos a hablar. Señores, ese pájaro está loco. Estamos hablando de buscasonidos. No de profesionales. No, profesionales. No. Gente que está buscando sonido. Gente, un bucasonido más bajito que el Pachá. Mira que fue bucasonido. ¿Quién es el Pachá? ¿Es el primero? ¿La Amelia es la segunda? ¿Quién más es bucasonido? ¿Quién más es bucasonido? Dime tú, niña. ¡Ey! ¡Ay, Dios! Ey, no. De que Santiago, de los caballeros. Santiago Amores, no, Santiago Matías. Ah, ahí le bajaste, ahí le bajaste. Santiago Amores, hola. Tenemos una llamada, buenas tardes. Hay una llamada, espérate. Aló, 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 buena, aló, aló, buena, aló, 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 buena, aló, aló, buena, aló, buena. Ah, perdón. Dime mi vida, consultando con la Pito, Simo. Antes de tú ser la pitonisa, tú eras predicador. Que si yo soy predicador, More, ¿por qué? Porque tú tienes como ese toro de que ¡el diablo! ¿Tú quieres, saber dónde yo tengo el demonio? ¡No! ¡Tú quieres saber dónde yo tengo el demonio, maldito! No le busques la lengua a esa muchacha. Le pedimos a la mano. ¡No tengo el demonio! ¿A dónde? Abajo de la mano. Pitonisa, gracias por estar con nosotros aquí en El Gusto de las 12. Gracias. Pero esto no debe de durar hasta las 6 de la tarde. Mínimo. En vez de un gusto, es un gustico. Ah, pero bien. Porque se va como de una vez, amor. Al principio era un gustico. Era un gustico, sí. Al principio fue fácil. De 10 minutos el programa. No, era de una hora. No, era de una hora igual. Por era razones, un igualito. Por razones técnicas, es un gusto. Pito, bueno, gracias de verdad por estar aquí. Por estar aquí con nosotros. Si yo ya sabía, me pongo unos lentes y una gorrilla porque pero pensaba que te iba a hacer nada. Y tú querías hablar más de todo lo que tú has hablado en este programa. Tú has tirado a todo el mundo para adelante. Pito, gracias de verdad por estar con nosotros. Y tienes unas palabras, esos micrófonos son suyos. Mi vida, a todo el público que sigue este programa, amores, síganme la pitonisa oficial con 2F para que se enteren de todos los chismes de farándula. Yo no te sigo, dame seguir. Sígueme, Mori, manda el DM, maldito DM. Señores, ahora mismo mi amiga Dolphy tiene. ¿Tiene cuánto? Ella tiene como 3 gente ahí. Ah, en el live. 14 personas. 14 personas. Orgullosa que ella lo dice. Es un grupo de. Un grupo WhatsApp. Hay una gira, 14 personas. Señores, gracias por su sintonía. Ok. Gracias. Así que si usted quiere que yo vuelva, dígaselo a él y mande y que me ponga. No, tú tienes que volver. No, sueldo no hay. No, sueldo. Sí, pero te damos intercambio. Oye, ese verdugo que sueldo no hay. Bueno, señores, gracias. Para gracias ella. A todos por estar en sintonía en este programa, El Gusto de las 12. Mañana, recuerde que tiene otra cita con nosotros a las 12 del mediodía por el 88.5, también por Dominican Network. Esto fue El Gusto de las 12. Ñonguito, enséñame el gusto. Ven para que lo...